vender no solo se trata de cerrar ventas. La fidelización de un cliente puede representar más ganancia de lo que te imaginas. Con más de 25 años de experiencia en ventas, Luis Loaiza nos comparte cómo hacer de la venta una relación y no solo un negocio. Vamos a conocer los 3 errores en la entrevista que te impiden cerrar con una venta con nuestro amigo Luis Loaiza. Bienvenidos sean todos a este Summit Evolution. Y hoy vamos a platicar de 3 errores en la entrevista que te impiden cerrar ventas. Las ventas de hoy. Hoy hay que tener muy claro algo. Hoy en día ya no vendemos productos o servicios. Ofrecemos soluciones a nuestros clientes. Soluciones que puedan ayudarles a resolver un problema o motivarlos al cumplir los sueños que están buscando. Pero también ya no son tiempos solamente de estar pensando solo en cerrar más y más ventas. Claro, todos queremos más y más ventas, pero ¿qué crees? Hoy debemos pensar en abrir mejores relaciones con los clientes y eso te va a dar obviamente más ventas. Esas anheladas ventas ya no las hacemos por ellas, las hacemos pensando en función de abrir esas relaciones con los clientes. Vamos cambiando ese chip, vamos pensando en este concepto. Y te lo voy a platicar hoy, el vendedor. ¿Qué está haciendo el día de hoy y qué hacía antes? Anteriormente, el vendedor tradicional le dedicaba un 10% de su tiempo a generar empatía con los clientes, un 20% a esa generación que hoy vemos que es tan importante de preguntas. Un 30% le dedicaba a presentar su oferta. ¿Y dónde gastaba la mayor parte de su tiempo? En argumentar objeciones y el cierre. 40% es lo que las estadísticas y los estudios que hemos hecho nos vienen diciendo. Y hoy venimos a cambiar. En algunos lados le llamamos ventas consultivas, en otros el vendedor asesor, el nombre que tú quieras darle. Pero hoy invertimos esa pirámide. En estos tiempos vamos a trabajar un 40% en ganarnos la confianza de nuestros clientes. Y habrá momentos en que tú ya quieras estar haciendo la venta, pero más adelante te diré que ese es uno de los grandes errores que podemos cometer. Hoy, un vendedor profesional, un vendedor de los tiempos actuales, se va a dedicar su mayor parte del tiempo en generar una confianza. Después, un 30% en detectar cuáles son esas necesidades y problemas de nuestros clientes. ¿Para qué? Para en un 20% darle las soluciones. Y ahorita te voy a poner un ejemplo donde te va a quedar más claro este proceso. Y entonces, si tú sigues adecuadamente confianza, más necesidad y problemas, más soluciones, te va a quedar que solamente le vas a tener que invertir un 10% a resolver objeciones y cierre, porque en automático estarás haciendo los cierres. Y créeme, esto no es algo que yo venga a inventar, es algo que ya está probado en muchos lugares y está funcionando. Yo tengo varios clientes en los que hemos implementado toda esta metodología con apoyo de lo que nos da SalesUp y hemos visto cómo se le ha cambiado el proceso de ventas y se están teniendo más negocios. No es algo que te platique, es algo que tenemos probados y si a esta metodología le agregas SalesUp, no te imaginas cómo te vas a ir para arriba. Bien, voy a platicarte hoy la importancia de la entrevista. La entrevista es fundamental, ya que con ella vamos a poder obtener la información adecuada del cliente, que nos va a permitir conocer su verdadero problema y así ofrecerle la mejor solución a través de nuestros productos o servicios. Y te voy a poner un ejemplo que te va a hacer reflexionar más en cuánto esto te puede apoyar en tu negocio. Y lo voy a hacer con un doctor. Al igual que un doctor, un asesor comercial debe saber escuchar bien a su cliente, a su paciente, para conocer los síntomas de lo que le duele. Hacer en base a ello un diagnóstico y en base a ese diagnóstico recetar la mejor cura para dolencia. Tú imagínate un médico que solo ofrece píldoras a sus pacientes sin diagnosticar, se vuelve tan solo un tratamiento paliativo. ¿Cuántas veces has ido a un doctor, te pregunta tus síntomas y te está dando la receta y tú, oye, no me revisaste la boca, la garganta, los oídos, no me tomaste las pulsaciones, o sea, y así me recetas? ¿Y qué genera en ti? No te genera confianza. ¿Y qué acabas haciendo? Vas con un doctor diferente, que tú te sientas en confianza, ya que te revisó todo. Bueno, pues eso nos pasa lo mismo en el mundo de las ventas. Los vendedores que no diagnostican los problemas del cliente solapan su mala práctica, ya que permanecen ciegos frente a los verdaderos problemas de sus compradores. Y entonces, como recetaron pildoritas o le están recetando productos y servicios que no son los que en verdad está necesitando su paciente, su prospecto de cliente, entonces batallamos tanto en las objeciones porque el cliente no está satisfecho, dice, ese no es mi problema, o sea, yo tengo otro problema y a veces él no lo sabe. Tenemos que ayudarlo a detectar ese problema. Entonces, tenemos que cambiar eso como lo hace un buen médico, hacer todos los estudios, saber escuchar para poder tener el mejor diagnóstico. También es importante señalar la información básica que necesitamos para hacer un diagnóstico preciso viene principalmente del cliente. ¿Te ha pasado? Siguiendo con el ejemplo del médico, cuando tú llevas a tu hijo al médico y tú eres el que le quieres dar los diagnósticos, te dice el doctor, me permite que él o ella me los diga, porque solamente quien lo vive te puede decir el verdadero problema, lo que siente. Hay personas que nos dicen, tengo un conocido del amigo del conocido que le pasa esto. A ver, mejor dime qué te duele, qué necesitas. Necesitamos aprender a escuchar a nuestros clientes. La calidad entonces de las preguntas del vendedor se vuelve una habilidad primordial en la entrevista para la recolección de información. Las preguntas son básicas hoy en día para una buena labor comercial, porque en primer lugar, las preguntas nos van a llevar a obtener más y más información que nos permita darle ese diagnóstico correcto y sugerencias a nuestro prospecto de clientes. Pero también recuerda, las preguntas son una gran ayuda para cuando ya detectamos que el cliente quiere comprarnos, estar cerrando la venta. Para mí, la mejor técnica para hacer cierres de venta es a través de un uso adecuado de preguntas. Entonces, vámonos preparando todos en hacer cada vez mejores y más objetivas preguntas para poder reforzar nuestra función de ventas. También, el valor de hacer una pregunta durante la venta también se va a predicar otra gran habilidad fundamental, la de saber escuchar. Y a veces esto nos duele mucho como vendedores. Nos afecta porque nos gusta hablar y hablar. Y hoy la escucha activa toma una gran importancia. Esa escucha activa que te dice, no estés escuchando para ver qué le vas a contestar, porque muchas veces en esa labor comercial estamos escuchando al cliente y, no, ahorita le voy a decir que este producto, ahorita le voy a decir que le entrego mañana, ahorita le voy a decir que le puedo dar una garantía extendida. No, no estés pensando qué le vas a decir. Escúchalo con atención. ¿Para qué? Para que puedas recabar la mayor parte de información que te permita hacer ese diagnóstico. Recuerda, a veces nuestro prospecto de cliente ni él mismo ha identificado cuál es su verdadero problema. Y entonces, en base a esto que te digo de la gran importancia que tiene el saber diagnosticar, y lo vamos a hacer en la entrevista principalmente, te quiero platicar cuáles son los 3 grandes errores que se cometen a la hora de hacer una entrevista. Y es muy importante que tomes nota, que los cuides tanto en tu función como vendedor con la de tus colaboradores. Y recuerda siempre algo, SalesUp te va a ayudar mucho para que con su seguimiento y todas sus herramientas tú vayas mejorando todo este proceso. ¿Sabías que en tu seguimiento puedes poner las preguntas que le estuviste haciendo y las respuestas para después retomarlo e ir conformando todo ese diagnóstico adecuado? Bien, vamos a hablar del primer gran error. El primero, no descubrir la realidad del problema del cliente. El vendedor, antes de recomendar una solución, debe confirmar que el cliente está experimentando un problema, que la solución que vendemos en nuestra empresa lo puede resolver y que estamos capacitados para ofrecérselo, para que él pueda capitalizarlo en resultados reales y tenga esas soluciones que está esperando. ¿Y por qué te digo que estamos capacitados? Porque a veces detectamos que lo que él necesita es un software muy técnico y a lo mejor no sabemos decirle, permíteme, voy a apoyarme con mi compañero, voy a apoyarme con mi socio, voy a apoyarme con el especialista para que te pueda explicar cómo nuestra medicina puede resolver tu problema. Entonces, la primera cosa que te pido que cuides mucho, ten bien claro cuál es el problema de tu cliente. ¿Qué le duele? ¿Qué necesita? ¿O a qué aspira a convertirse con tu producto o tu servicio? El segundo gran problema, no asegurarse de que el cliente percibe de manera completa y precisa todo lo que implica su problema y la ausencia de la solución. Se le debe hacer conciencia al cliente de lo que le cuesta no actuar, y a veces es por desidia o por ahorro, y aprovechar la oportunidad de mejora que tiene si decide cambiar y comprar nuestro producto. Entonces, cuando nosotros le hacemos ver, oye, entonces a ti te está costando en tiempo, en dinero, en capacitación a tus colaboradores, en satisfacción a tu cliente, te está costando esto el no tener una solución. El mismo cliente te va a decir, sí, cierto, no me había dado cuenta de lo que me cuesta. No te preocupes, es que si logramos implementar, cuando ahora tengas este producto mío, se va a acabar ese problema y no estarás teniendo ese gasto. Aquí es donde le debemos decir mucho el que ya tiene lo nuestro, ese sentido de pertenencia, para que él se imagine, no, ahora que ya lo tenga, ¿cómo me voy a sentir? Recuerda cuando has hecho una prueba de manejo, cómo te van diciendo, ahora que tú tengas este coche, ya no vas a tener problema para estacionarte porque tiene cámaras, y tú te empiezas a sentir y ya sientes ese sentido de pertenencia. Vamos al tercer error. Establecer un monólogo en el cual tan solo hablamos de las maravillas de nuestro producto o servicio sin antes conocer el verdadero problema y requerimiento del cliente. Acuérdate de algo. Hoy debemos buscar que el protagonista de la historia sea el cliente y no el vendedor o producto, porque a veces nos esforzamos tanto en hacerle ver que nuestro producto, que tanto nos ha costado desarrollar y trabajar, y es válido que lo quieras como un hijo, pero ese no es el protagonista. El protagonista es tu cliente, no tú o tu producto o servicio. Cuando logramos establecer eso, también tu prospecto se siente importante, se siente tratado adecuadamente. ¿Y qué crees? Eso te ayuda a generar una mejor confianza con él. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Generar confianza para hacer relaciones a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, conocer bien los problemas y requerimientos de nuestros clientes nos permitirá recetarle la mejor medicina para curarse por medio de nuestros productos y servicios. Y de esta forma estaremos creando relaciones más sólidas con ellos, relaciones a largo plazo y no solo cerrando ventas. ¿Y qué crees? Cuando tú tienes una relación sólida a largo plazo con tu cliente, va a llegar tu competencia y le va a bajar el sol, las lunas a las estrellas y va a decir, yo sigo con él porque yo tengo una relación sólida y adecuada. Y para todo ello tenemos una herramienta fundamental. Hoy la entrevista, junto con una adecuada prospectación y seguimiento, son claves fundamentales en nuestro ciclo de ventas. Créeme, que si tú sabes llevar bien tu prospectación, llevas adecuadamente tu entrevista y le das un seguimiento desde que es prospecto hasta después, cuando ya se convirtió en cliente, el cómo se sintió con tu producto, la fecha de su cumpleaños, el cuando necesita una recompra. Cuando haces estas tres cosas en tu ciclo de ventas, te vas a disparar para arriba porque esos mismos clientes que crees te van a recomendar con otros, van a hablar también de ti. Y una herramienta fundamental para ello es el CRM de SalesUp. Y hoy, esta maravilla del SalesUp Evolution, créeme que yo estoy muriéndome de ganas por probarla, porque he leído las grandes ventajas y avances que tiene, que nos va a permitir eficientar nuestro ciclo de venta en el seguimiento, en la entrevista y la prospectación por los resultados que nos está dando. Te hago la pregunta. Tú ya pediste tu prueba gratis de 30 días del nuevo SalesUp Evolution. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Escríbeles y te van a dar esa prueba gratis para que puedas disfrutar las maravillas de SalesUp Evolution. Un gusto haber estado compartiendo contigo. Soy Luis Loaiza. Y adelante, creciendo con Summit Evolution.